En los diferentes ambientes acuáticos que presenta la provincia de Córdoba, encontramos infinidad de organismos que dependen de ellos en forma directa. Estos son insectos que todos conocemos, quizás con diferentes nombres: libélulas, caballitos del diablo, alguaciles, dragones voladores o simplemente helicópteros. En cambio, para la ciencia, son insectos muy antiguos del orden Odonata. Los odonatos son descendientes de tiempos remotos y poco han cambiado en 300 millones de años, salvo por su tamaño. Son herederos del Meganeura, libélula primitiva que vivió en el Carbonífero superior y que podía medir 1 metro de largo por 80 centímetros de envergadura. Tanto como aquel ancestro, estos son cazadores por excelencia, devorando gran cantidad de insectos, convirtiéndose en grandes controladores biológicos, incluso de los mosquitos. Podemos reconocer dos formas bien diferentes. Por un lado, están los robustos anisópteros, cuyas alas se mantienen abiertas cuando se posan. Y los delgados cigópteros, más pequeños y cuyas alas se cierran sobre el cuerpo. Pero ambos comparten su dependencia por el agua, donde desovan, pudiendo hacerlo a solas en pareja o tándem, en grupos de tándem o buceando, aguantando la hembra bajo el agua hasta más de una hora. De los huevos eclosionan ninfas que mantienen sus proporciones de adultos, siendo más robustas los anisópteros o libélulas y más delgadas con branquias visibles los cigópteros o caballitos del diablo. Al cabo de un tiempo, que varía según la especie y condiciones ambientales, emergerá un nuevo adulto para reiniciar el ciclo que vienen realizando desde hace muchísimo tiempo en nuestros ambientes acuáticos.